directo. Buenas noches. Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Ya has faltado a los votantes de Marbella. Quieto, Presi. Quieto, quieto, joder. Quieto, Presi, joder. Que es un hijo de puta que está aquí, hostia. Que es un hijo de puta. Eres un hijo de puta, cabrón. ¡Cago en tu puta madre! Los guardaespaldas vienen siempre con los malditos guardaespaldas. Yo estaba viendo que es bueno, ese hijo de puta. ¡Abre! 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 ¡Este le voy a poner bien! ¡Abre! A mí, ¿por qué me vas a poner bien, hombre? ¿Tú quién eres para hablarte a mí? ¿Tú quién eres para dirigirte a mí, desgraciado? Habéis faltado a Marbella. Habéis faltado a todos. Habéis insultado. Y estáis siendo unos chorizos. ¡El chorizo eres ahora tú! Ahora te lo voy a decir ahí y aquí. Aquí, tú. Sí, aquí tienes que decir sí. En la calle. Vosotros, no cobráis, en la calle, vosotros cobráis del Compostela y yo pongo dinero. ¿Tú? Sí. Pero sí. Eso lo dices ahora. Vamos a entrar ahí, por favor. Ahora tú fuera, que a ti no te conozco. Venga, vamos allá. No abordes a nadie. ¿Tienes algo conmigo a solas ahí? Vamos, Presi. Vamos, Presi. ¿A solas ahí? ¿Cómo hablas cuando estás acompañado? No, no, a solas, si quieres. Deja de cruzar, hostia. Te espero hasta no me cruces, joder. Sí, hombre. Por favor, usted es el jefe, sea su jefe. Que no insulte cuando viene con ustedes, ¿quién es usted? Por favor. ¿Quién es usted? Eres un chorizo. Que no me empujes. Chorizo eres tú, hombre. Tú te lo llevas y yo lo pongo. Tú te lo llevas y yo lo pongo. Ya has faltado a mi gente de Marbella. ¿Quién es este señor? ¿Este has señor insultado quién es? A mis votantes. ¿Quién es este señor que viene empujándome? El que viene conmigo, es igual. ¿Te viene contigo de qué? ¿Queréis solos ahí? ¿Queréis solos ahí? Por favor, hombre. ¿Queréis solos ahí? Ya te dije que cuando quieras. Pero cuando venga sin tu gente. Que no me nombres más. Cuando venga sin tu gente, calamidad. Cobarde. Si eres un maldito calamidad. María, Fidalgo, tú vas a saber lo que es. Tú vas a saber lo que es bueno. Sí, tú, sí. Eres un maldito cobarde. Eres un ladrón. Eres un maldito cobarde. Sale aquí solo conmigo. Si vienes con tu hermano, déjame. Estoy yo solo aquí, hombre. Estoy yo solo aquí. Solo conmigo. Solo contigo. Que le vuelvas a tocar a mi gerente. No le vuelvas a tocar. Es un montón de mierda. Un montón de mierda. Un montón de mierda eres tú, cabrón. ¿Quieres que te pegue otra igual? Dame otra igual. ¿Qué te crees que lo voy a devolverte? Te voy a devolver algún día. Desgraciado. Algún día. Y tú, hijo de puta. No te conozco para nada. Te la devolveré algún día. Algún día te la devolveré. Cuando quiera. No te jode, cabrón. El nombre de Jesús. Eres un cabrón. Hijo de puta. Hijo de puta eres tú. Tú eres un hijo de puta. Tú. Tú eres un hijo de puta. Baja, desgraciado, payaso. Baja. No tienes que utilizar el nombre de Marbella. Cuando vienes con 20 personas, eres un hijo de puta. Calamidad. Eres un ladrón. Calamidad. Ahora. Venga, vamos dentro. ¿Por qué le pegas tú a mi gerente, mamarracho? Tira, hombre, que hay que romperle la cabeza, hombre. Que a mí no me insulta más este hijo puta, hombre. Que no me insulta, este es un chorizo, yo no. Este vive del Compostela, yo no. Oye, pues, se he venido exclusivamente a ver si me rompo la cabeza. Venga, sube. Va a calmar, se ha insultado a mi gente de Marbella. A ver, el favor. Quiero insistir que esto no ha ocurrido por una guerra que existe entre equipos pequeños y grandes. Cuando el presidente del Atlético de Madrid hablaba de Marbella, es que el presidente del Compostela había dicho hace días que tenían que ser muy tontos los votantes de Marbella para tener un alcalde así. Esto no tiene nada que ver con cualquier planteamiento de discrepancia. Esto es simple y llanamente lo que han visto, brutalidad y exceso de todo tipo. Pero antes del enganchón, ambos presidentes, que se tenían ganas, se calentaron verbalmente en plena calle de la manera que van a ver. Repito, esto ocurrió antes de lo que han visto ahora, del sopapo. Bueno, igualmente digo lo mismo, exactamente lo mismo. Como vuelvas a mencionar digo exactamente. Arranco la cabeza. Digo exactamente lo mismo. ¿Quieres que empecemos ya? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Yo me canso molestar de momento. Te estoy diciendo una cosa. De momento no me canso molestar. Y digo cuando quieras. Yo te lo digo. Yo te lo digo cuando quieras. Yo te digo cuando quieras. No vengas a meterte con nadie aquí de momento. Cuando quieras. Eres un chorizo. Bueno, pues si hubiera un poco de cordura, estos personajes no podrían representar nunca más a dos instituciones futbolísticas con la trayectoria de Atlético de Madrid y Compostela, por muy dueños que sean de sus equipos.
Lo peor de todo esto es que horas después del incidente, las declaraciones seguían siendo igual de lamentables. Lo que ha colmado el vaso es que ha asfaltado a mis vecinos de Marbella. Entonces, es cierto que le he dicho de hijo de tal, hijo de cual. Y aparece ahí un señor que se me abalanza contra mí, presidente, no sé qué, a mi presidente, y le he rechazado. He cumplido con mi obligación de repeler la presunta agresión. Había empezado la asamblea ya, y Jesús Gil estaba en la calle con los guardaespaldas esperando que llegara Caneda. Y lo que hizo fue eso, insultarle. Yo me metí en medio, siempre dicen que el que se mete en medio es el que las lleva. Y yo las llevé, pero las llevé pues intentando que la discusión que se estaba empezando a generar en la calle, pues que no llegara más, que lo discutieran arriba. Y Gil pues se dirigió a mí diciéndome que yo no era nadie, y en el momento en que a Caneda le dijo que era un hijo de puta, que se olvidara de Jesús Gil, yo le dije que el hijo de puta era él. Y fue cuando me dio la hostia hablando en plata. Jesús Gil es obeso, pero la pegada es muy, muy corta, ¿eh? Absolutamente nada. El incidente lo provoca Jesús Gil porque Caneda lo único que hace es entrar en la liga tranquilamente. Él sale de su coche, que estaba aquí delante, aparcado, y viene con los dos guardaespaldas y con su gente. Viene insultando todo tipo de improperios y de calumnias. Y creo que, espero que este espectáculo lamentable no lo demos más. Pero que yo no me queda más remedio que defenderme si alguien me ataca por la espalda, ¿no? Ya me dirán cómo Caneda y Gil van a multar a un jugador cuando agreda a un contrario, o cómo van a expulsar a un socio del equipo cuando lance un objeto al terreno de juego. Afortunadamente, el resto de presidentes reaccionó con la cordura e indignación que requería el caso. Es lamentable. Yo sobre ese tema, yo creo que lo único que se puede es criticar el hecho tal y como se produjo, es decir, que no se involucren a dos personas cuando solamente hay un culpable, ¿no? Con esos espectáculos no avanzamos absolutamente nada. Yo creo que eso no beneficia al fútbol, efectivamente, porque claro, si nosotros no logramos ponernos de acuerdo, ¿cómo después podemos pedir a nuestras aficiones que sean sensatas, a nuestros futbolistas que en el campo no sean violentos? Debían de haberse dado la mano públicamente ahora, al final, y haber dejado sus temas personales para otro momento y sus cosas interiores, pero haber dado otra imagen hacia el exterior. ¿Dónde no hay diferencias cuando hay dinero por el medio, ¿no? Hasta en las herencias de las familias, cuando hasta los hermanos se pelean, ¿no? La noticia llegó a los distintos entrenamientos que celebraban los equipos a esa hora. Así, tanto en la rueda de prensa de Arsenio como en la de Resac, Real Madrid-Barcelona, se valoró el intolerable incidente. Vamos a acabar aquí. Son solo un ejemplo lo que van a oír ahora de las múltiples reacciones que se han producido ya no solo en nuestro país, sino en todo el mundo a lo largo del día. Yo supongo que si los jefes no se ponen de acuerdo y no razonan qué haremos los pequeños, ¿no? Yo creo que ellos tenían que marcar la pauta de lo que tiene que ser el sosiego en el... Pasa que a veces no, tampoco no. Los intereses y nos cega a veces la vanidad. Antes solo se peleaban los jugadores, ahora ya estamos a nivel directivo y es espectacular esto. Se ha hablado mucho de que toda la gente que está un poquito en los altos cargos del mundo del fútbol y que tenían que no incitar la violencia, pues parece que en los últimos tiempos esto nadie lo pone en práctica. Todo el mundo está más agresivo, todo el mundo busca problemas y bueno, yo creo pues quizá esto también sirve para que la gente que después vaya al campo pues también después sea más agresiva, ¿no?